calancho de Blofeldiano es un calancho súper, pero súper hermoso. Lo tienen ahí ustedes delante. Tienen un tamaño que es muy adecuado. Una abundancia de flores que es una preciosura. Los podemos encontrar en variados colores. Y miren esas florecitas pequeñitas, qué hermosas son. Las encontramos variegaditas y demás. Pues hoy queremos enseñarles a ustedes cuando esta flor ya va de salida, que ya cumplió su ciclo de vida, qué debemos hacer con ese tallito que la sostiene. ¿Por dónde podar ese tallito, esa flor, esas flores, para que la plantita vuelva a fortalecerse, cargue todas sus energías en el resto de la planta y para el año siguiente nos ofrezca estas hermosas flores? Hay algunas maneras que podemos utilizar para que ellas nos vuelvan a regalar más flores, que es confundiéndolas de estación, pero bueno, eso sería otro video. Pues estos bellos calanchoes, les tengo la buena noticia de que si bien algunos mueren cuando florece, este no muere. Entonces, cuando ya ellas están así, estas me florecieron más tarde, por eso todavía están así de hermosos. Pero llevan, mis amores, meses ya con todas estas floraciones preciosas, estos que se están ya secando. Todavía hay algunas que están bonitas, pero miren, todo esto eran florecitas. Miren cómo ya están totalmente secas. Y entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos, si queremos seguir observando todas esas preciosuras que ya están, que todavía están vivitas, lo que podemos hacer es con pellizquitos, limpiar la plantita y quitarle todas las que estén muertas, las florecitas secas, y solo dejar, vamos a hacerlo en esta ramita para que el video no se haga más largo. ¿Ven? Miren ese gajito, como ya lo hemos limpiado. Con simples pellizquitos que podemos hacer con la mano. Como mismo, quitamos muchas de las flores, de otro tipo de flores, que se quitan simplemente con pequeños pellizquitos. Pues da un po no es que dé trabajo. Sí, lo que lleva es un poquito de tiempo. Y entonces, si queremos seguir observando esas preciosas flores, pues lo que hacemos es quitar todas las hojitas secas. Las hojitas, no las florecitas. Pero si ya queremos que la plantita descanse y no queremos pasar ese trabajo, lo que queremos es que ella siga fortaleciéndose y todas sus energías guardarlas para el resto de la planta, para sus hojas, para todos sus follajes, para sus gajitos, pues entonces, ¿por dónde vamos a cortar? Pues aquí tenemos un gajito. Miren, este es el primer nudo.
aquí donde marco la tijera, es el, ahí ven unas hojitas, ahí está el primero y aquí está el segundo. Hay gajos que van a tener dos nudos nada más y hay otros que van a tener hasta tres. Pues vamos a cortarlos por el segundo nudo. Miren, aquí hay uno, aquí hay dos. Vamos a cortar por ahí. Y aunque la planta se nos va a quedar más chiquitita, ella enseguida no se va a ramificar. Siempre que hacemos corte, lo que ayudamos es que la planta, con ello van a seguirle saliendo desde cada corte más, más bajito. Por aquí, uno y dos. Más o menos vamos a cortar en esa yemita, en ese nudito donde está la hojita, a unos más o menos 13, de 7 a 13 milímetros. No es que tengan que ser exactos. Siempre hagamos los cortes de manera, miren, así, oblicua. Todo es porque si llueve, el agua corre y no se empoza ahí y no nos forma, no evitamos hongos y otras enfermedades. Pues miren, uno, dos, y dejamos ahí más o menos, calculamos unos milímetros. No es que tengamos que estar midiendo con un centímetro, ni que tenga que ser algo tan extracto, tan exacto y tan extremo. Pues miren, mis amores, oblicuo, miren aquí, uno, dos, la planta, como ven, nos va a quedar más pequeñita, pero se va a fortalecer y va a crecer, se va a ramificar. Podemos echarle canela. Algún otro sellante. En todos los gajitos que hemos cortado, pues hagámoslo. Siempre hay que evitar que la plantita nos vaya a coger cualquier enfermedad. Pues mis amores, ya ustedes ven qué pequeñita nos quedó, ¿verdad? Pues ya verán en unos días cómo ella crece y se ramifica. Aquí también vamos a aprovechar ya para quitar alguna hojita que esté dañada. Esa estaba medio dañadita. No tengan miedo, que ella va a volver a crecer y a ponerse bonita. Pues así nos queda. Así nos queda, miren la diferencia con esta hermosa, pero si queremos que nos vuelva a florecer, que vuelva a ponerse bonita, hay que hacer esa poda. Pues, mis amores, de estos gajitos y esas hojitas que hemos quitado, quiero decirles que este calanchoe se reproduce por gajitos también, y se reproduce también por hojitas. Es más, que hasta por la mitad de una hojita usted la pone a reproducir y de ahí sale una plantita. Ya tengo un video anterior donde he mostrado cómo reproducirla. Pues bueno, ahora la abuelita se queda aquí con el resto de
con esta otra plantita para no ocuparles más tiempo. Si creen que este video a ustedes les sirvió de utilidad y ustedes quieren regalarle una manito arriba, pues yo feliz. También los invito a, si no te has suscrito al canal y eres amante de las plantas, pues aquí vas a aprender muchas, pero muchas, mucho contenido sobre las plantitas. A la abuelita tiene un jardín muy, pero muy amplio que rodea toda la casa de la abuelita Nalde. Así que te invito a que te suscribas para que lo conozcas, conozcas sus bellas plantas y cómo la abuelita las cuida. Pues, sin más, darte las gracias por haber llegado a mi casita, por ver este contenido y desearte que tengas un bonito y bendecido día. Bye.